Hello. Hello, good night, team. Happy Friday for everybody. Good evening, teacher. Hello. Thank you so much for being on time. Hello, good evening, teacher. Hello there. Thank you so much. Hello, good evening, teacher. Hey, how are you? Hello. Hello there. Thank you, team, for being on time. All right, so are you ready for a new class? Very ready. Awesome. We're just waiting for the rest of you guys to join the class. So thank you so much. Good evening, everybody. Hello, good evening. Welcome to the class. Good evening. Thank you, teacher. All right. Thank you so much for being in the class. I really appreciate it. We're going to take attendance in a few minutes. Okay. How are you, teacher? Well, that's a great question. Thank you so much. I'm doing very well. I'm very happy today. I'm gonna tell you, ayer pude dormirme temprano. Ayer me dormí exactamente a las 8 de la noche. O sea, durmió como bebé. Oh, ayer dormí lo más deliciosa de la tierra. Lo más delicioso de la tierra fue great. Increíble. Dormí, creo que como, no sé, 10 horas, creo, porque dormí desde las 8 de la noche hasta como las 6 de la mañana. So, dormí como 10 horas y dormí súper bien. Así que I'm super good. Awesome. Yes. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué hicieron ayer en el Día del Padre? Cuéntenme. Sleeping. Sleeping too. Yo estoy haciendo TikTok. Ah, alguien estuvo haciendo TikToks. Alguien se ha hecho TikToker. Sí. Alguien se nos ha es hecho que fue TikToker. La pandemia la que puso. La pandemia me puso mal. Ay, no, nos ha puesto mal a todos. It's a TikToker time. Bueno, we're going to take attendance right now. Vamos a tomar attendance para los que estamos acá en la clase. Vamos a ver quiénes están con nosotros. Alberto Segura. Carolina Eleonor Cardona. Vamos a ver. Dina Noemi. Dina. Edgar Cruz. Present teacher. Perfect. Elsie Merino. Ever Ortiz. Gertrudis Yanira López. Present teacher. Perfect. Great. Marisol Benjívar. Present. Perfect. Adán Asensio. Present. Perfect. Federico Campos. Federico Campos. Por Roberto Torres. Roberto. Present. Perfect. Juan Alberto Rivas. I am here. Perfect. I am here. Juan José Cerón. Ricardo Alvarenga. Present. Perfect. Magdalena Rivera. Perfect. Ernesto Alvarado. Ernesto Alvarado. Javier León. Samu Tejada. Mr. Samu. Present. Perfect. Sonia Gómez. Jesse Escoto,
And Wendy Dominica. Present teacher. Perfect, perfect. That's great. Awesome. I can see that. Let's see, ¿quién está joining? Carolina is joining, right? Present. Perfect. Perfect. Thank present you very teacher. Much. Great. Elsie Merino también. Also, that's great. Yes, yes, yes. Awesome. Thank you very much, guys. All right. Welcome pues sí, tuve to the un class. Poquito más de dificultad para conectarme, lo siento. Pues sí, no me problema. Abría. Hoy sí no me abría. Okay. No hay problema, no se preocupe. Thank you for being here. Thank you, bye. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día el día de ayer? ¿Qué hicieron? What did you do? Tell me what happened on Father's Day. What happened on Father's Day? ¿Qué pasó en el día del maestro? Diga, el día del maestro, el día del padre. ¿Cuándo es el día del maestro? ¿Alguien me puede decir cuándo es el día del maestro? El otro martes. Oh my God. Para que vean que I don't even know what day is going to be. Pero Marisol sabe for sure. Marisol, ¿cuándo es el día del maestro? Es el martes. Es el martes, ok. Martes. Perfecto, martes. We're gonna celebrate. Vamos a tener un pizza party on martes, all right? Y va a haber clases ese día. Qué buena pregunta. Vamos a ver si hay clases ese día. Let me check. Uh-huh. Vamos a ver si hay okay. clases ese día. Se merece que usted descanse ese día. Sí hay clases. Of course hay clases. No. Sí, hay clases. Se merece descansar ese día, se merece hay descansar clases. Ese día. Lo siento, there's going to be classes, así que nos vamos a ver el día martes no. sin problemas. Ah, bueno. All right, remember that this is actually good for you, so you don't miss any of the classes. Ya veo que algunos se están uniendo, los voy a marcar por acá en la attendance. Se están uniendo ahorita. Vamos a ver, tenemos a Carlos Alberto, gracias por estar acá. Y he visto también a Federico, gracias Federico. Presente. Perfect, perfect. All right, great. Bueno, chicos, ¿se recuerdan que vimos la clase del día miércoles, verdad? You guys remember que el día miércoles tuvimos una clase bastante intensa, right? Do you remember that? Tuvimos una clase intensa, todo el mundo empezó a sudar y tuvimos algo que le íbamos a cambiar el nombre. Primero le pusimos Full English Time y después le pusimos Happy Hour. Después dijimos que el Happy Hour iba a ser cuando todos hablamos en inglés, nadie habla en español. ¿Se recuerdan? Yes. Ok, pues el día de ahora vamos a tener también un happy hour time. El día de hoy vamos a ponernos todos en full English mode, all right? Vamos a practicar inglés, vamos a hablar inglés. I'm gonna ask you a lot of stuff. Vamos a practicar un montón de cosas porque el día de ahora vamos a aprender cómo digo yo mis rutinas diarias. El día de ahora vamos a aprender cómo se dice me levanto a tal hora, apago la alarma, me despierto, me baño, vea, I do this, me voy al trabajo, como el desayuno. Vamos a aprender cómo se dice todo eso. All right? And we're going to learn cómo se dice eso en inglés. ¿Quieren aprender cómo se dicen todas esas cosas en inglés? Yes. Vamos a aprender un montón de frases el día de ahora. Así que les voy a pedir que cojan su cuaderno y también cojan su lápiz porque vamos a escribir un montón de cosas que lastimosamente no están en el manual. ¿Ok? Así que esto va a ser información suya. También yo les voy a enseñar por ahí unas imágenes que yo tengo ahí por ahí guardaditas, donde lo voy a poner a prueba y vamos a ver qué tanto ustedes pueden identificar y qué tanto saben hablar inglés. Uh-huh. I'm gonna put you on a test, all right? Vamos a ver qué tanto vamos a aprender a decir cosas en inglés. Cabe mencionar también que el día de ahora se va a quedar conmigo.
Vamos a ver quién se queda conmigo el día de ahora. Viernes 18 es Adán Asensio Martínez para el Reinforcement Class. All right. Así que el día de ahora, 10 minutos de Reinforcement Class para Adán Asensio. If you have the time, then we can do it. All right. Perfecto. Bueno, yo creo que estamos todos bien. Y vamos a ver, ¿qué se recuerdan de la clase del miércoles? ¿Qué podemos recordar de la clase del miércoles? ¿Qué preguntas nosotros hacíamos para la clase del día miércoles? ¿Alguien se recuerda qué aprendimos el día miércoles? ¿Qué preguntas hacíamos? Do you drink a beer? Do you drink a beer? Okay. And my answer was, no, I don't. Digo, cuarte, yo no dije eso, Roberto. Va, va. ¿Qué otra pregunta que hacíamos el día miércoles? Do you remember? Yes, no, Wendy. I'm sorry, Wendy, can you repeat? What do you do in your job? What do you do in your job? Yes, that is great. Great, great, great example. Otro ejemplo, por favor. Another example. Do you take the bus? Do you take the bus? The bus, all right? Take the bus. Okay, great. Another question. Do you drive to work? Do you drive to work? Yes, great question. Yes, Samu. Do you practice English in your free time? Yes, that's a great question. Do you, Samu? Do you practice English on your free time? Yes. Okay, now you're making me happy. Thank you. All right, Marisol, another question. Do you work all day? Do you work all day? Yes. Well, sadly, yes, I do. I do work all day, yes. Magdalena, another question. I'm sorry? Do you have lunch at work? Do you have lungs like lunch at work? No nos confundamos. Lungs son los pulmones. Lungs. Right? Lungs son los pulmones. Lunch. Lunch. Do you have lunch at work? My answer is, I work from home, so I think I do. I think I do have. Yes, I do. Yes, I do. All right. Another question, Carolina. Another question. Yes. Show me another example of a question. Sí, un ejemplo de las preguntas que hicimos el día miércoles. Ah, permítanme. Excuse me. Y todos así como, ¡oh! Carolina se quedó como, ¡oh! ¿Qué pasó? Oh my God. El miércoles era qué hacíamos en el Yo no me acuerdo. I don't remember. Ay. Ay. Yo no me acuerdo. Ah, sí, viernes. Tranquilo. Era. Do you have? Do you call in the customer? Do you call in customers? My answer is. No, I don't. No, I don't. I don't call any customers because I'm a teacher, so I don't have to contact any customers, right? Because I'm a teacher, so I don't have to do that.
All right, great. Yes, okay. Great question. Elsie, another question. You get up early in the morning? Oh, yes. I have to get up so early in the morning. I have to get up every day at 6 a.m. Now, though, for some people, that is very late. How many of you, ¿cuántos de ustedes se levantan antes de las 6 a.m.? ¿Cuántos de ustedes se levantan antes de las 6? Some people that do. Okay. Hi. Well, I have to get up at 6. ¿Creen ustedes que at 6 es late o es early? Too late for me. Too late? Late. Early. Early? Va. ¿Cuántos de ustedes se levantan después de las 6 for work? Okay, después de las 6 for and before 6, antes de las 6? Before 6? Yes. Me. Really? Oh my, ¿cómo hacen? Yo siento que a las 6 de la mañana para mí estoy muriendo de desvelado, o sea, literal. At 4:15. Oh my god, no, it's way too early for me. Okay, great. Another question. Let's see, Juan Alberto. Another question. Do you have a car? I do, yes. Thank you so much for asking. Great question. Janita, another question with you. Do you get up early in the morning? Do I get up early in the morning? Get up? Get up? Get up. Yes, I do. Sadly, 6 a.m. for me is very early. Very early. Yes. So, yes, I do. All right. Let's see. Roberto, yes. Sadly, es tristemente. Sadly, yes. Triste, ¿verdad? Tristemente es sadly. Yeah, tristemente es sadly. Sadly, I have to get up very early. So, yes. Sonia, question. ¿Alguna pregunta de la que se recuerda el día miércoles? Sonia. Do you get home late? Do I get home late? The answer is yes. Though I work from home, so I don't have to leave my house. All right. Yo trabajo desde casa, so yo no tengo que salir de mi casa, ¿verdad? Yo solamente me ustedes ven eso que está ahí atrás? That's my bed right there. That's my bed right there. So the only thing that I have to do is wake up, get up, and come to my desk. That's the only thing I do, right? So yo tengo que despertarme, lavarme la cara o bañarme, y luego empezar a trabajar, because that's the only thing I do. Por eso es que estoy gordito, pero no le digan a nadie, porque solo paso sentado, right? Sorry. Muy mal por mí, muy malo para mí. Vamos a ver quién más está por acá. Vamos a ver, Raúl, ¿alguna pregunta con do? And no lo puedo escuchar, Raúl. And I can hear you. I can hear you. Let's move on with the next person. Roberto Torres, question. Do you happy in this class? That's not a good question. Are you happy in this class? ¿Por qué? Porque es un feeling, ¿vea? So, okay. Intentemos con otra pregunta. Do you sleep in the in your work? No, I no, I don't. I don't have time to sleep, unfortunately, right? I don't have time. Sometimes I take a nap for lunch, right? So I take a nap. Yo me acuesto aquí en mi cama y yo duermo por 20 minutos and I think that I am good. But it's sometimes, not all the time. All right, good, good, good.
So, ¿cómo nosotros contestamos cada vez que nos preguntan una algo con que empiece con do? ¿Cómo contestamos nosotros? Bueno, yes, I do. No, I don't. Okay, good. No, I don't. ¿Quieren que practiquemos una vez más full happy hour? Yes, 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 of course. Yeah. Okay, full happy hour. So, ¿qué les parece si empezamos el happy hour de esta noche, right? Sí, consideran esto un parte de su quiz, ¿verdad? Porque tenemos un midterm. La otra semana vamos a tener un midterm, right? Vamos a tener un examen. Así que pónganse las pilas todos, ¿verdad? Bye. Full happy hour a partir de este momento. So, all right, team, I have so many questions for you all, all right? So, I will ask one question per person, all right? So, I will ask one question for each, every one of you. So, the first question goes to Marisol. Marisol, you go first. Question for you. tell me, Marisol, do you have to teach adults or children? Repeat, please. Do you teach students? No, I don't. No, you don't? Are you a teacher? Yes. Okay, so question. Yes, yes, yes. Do you teach the students? Teach. Teach. Yes, I do. Okay. ¿Qué significa teach? What does teach means? Teach. Enseñar. Okay. Okay, interesting, right? Okay, great, awesome. All right, Wendy, question for you. Wendy, I have a question for you. My question is, do you cook your food? No, I don't. I don't cook. Okay, okay, interesting. All right, great. Carlos Alberto Martinez, question for you. Do you cook your food? Yes. You do. Sometimes. Oh my God, really? Guys, a man that can cook. Oh my God, that's great. That's great. Me too. I have to cook. All right, great. Samu, I have a question for you. Samu, do you like to get up early in the morning? No, I don't like. All right, you don't like to get up early in the morning. Okay, great. Okay, great. Carolina, I have a question for you. Carolina, I'm curious. Carolina, do you drive? For work? No, I know. I don't. You don't? Okay. Okay. Interesting. Interesting. Janita, I have a question for you. Question. Do you get home late from work? Repeat, please. Yes. Do you get home late from work? Yes, I do. Yes, you do. Okay. What time? What time? Seven. 7 p.m. Really? Oh my God, very late. Okay, great. Elsie, question for you. Yes. Do you get home very late from work? Sometimes. Sometimes? What time?
8, 9 o'clock. Really? Oh my God. Yeah. Very late. Very almost very late from for the class, right? So that's very late. Okay, great. Yes. Edgar, question for you. Yes. Do you teacher. Like your late shifts? Late shift? Do you like your late shifts? Fifty-fifty, teacher. But why? Yes, I like because I can do different things in the night shift because it's more easy to do the report, or maybe you have time to maybe watch a series or maybe a something that you can do, or maybe you can go to the gym 1 hour and do different really? Activities when you yeah, because there are two gyms in my work and you can go maybe 1 hour or 2 hours. That's really cool. But that's yes, really and really cool. And like night shift. Only at night. Okay. Okay. Very yeah. good. Very good. Thank you. Thank you. Question for you. Like. Yes. Yes, Celsi. Oh, great question. Once we finish the happy hour, I'll answer the question. Okay. Okay. Okay, great. Question for Alberto. Alberto? Yes, question teacher. For you. Do you have to cook your food? Yes, I do cook. You do cook? Oh my God, yeah. That's great. That's great. Awesome. Yes, all right. I cook soup, a rice. Soup, a rice. Yes, soup, chicken. Chicken. And beef. Okay. Really? Yeah, and meat when others and salad. Beef and meat. Okay, great. Yes. And we call them salads. Yes. Not and salads. All right. And salad. Thank you. No, and salad. And salad. Salad. Okay. Just thank salad. You. All right. Great. And sometimes, and I cook the dinner and coffee, eggs, fries. That's good. French fries. And sometimes French fries, French fries, and in seafood. Okay, beautiful. Let me remind you, everybody, guys, we call it salads. All right, salads. All right, okay. Great. Salad. Great. Thank you, okay, teacher. Thank awesome. You. You're welcome. All right, happy hour is done. All right, so ahora sí podemos hablar español, ¿ok? Y por ahí me preguntaban, ¿qué le pregunté a Edgar? ¿Qué significa night shift? ¿Sí? ¿Quieren saber qué significa night shift? Sí. Yes, yes. Vaya, cuando usted tiene diferentes horarios de trabajo, a cada horario de trabajo se le llama shift. En español es turno. Hay turnos diurnos y turnos nocturnos, ¿verdad? Entonces, a esos horarios de turnos se le llaman shift. 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 Entonces, ustedes pueden decir que trabajen en un shift, un daily shift, un day shift o un night shift. All right. Night shift. Night shift, day shift. So, question, Sonia, do you work day shift or night shift? Do you work day shift or night shift? Do you day shift? I do work day shift. All right. I do work day shift.
I do you day shift. I do work day shift. Okay. You work day shift. All right. So day shift es un turno diurno, ¿vea? De día. Night shift es un turno de noche. Esa era mi pregunta para Edgar. All right. Spelling, please. Spelling. That is awesome. Shift. Spelling. S H I F T. Shift. S H I F T. Thank you. Awesome. Hey. Yo creo que le debemos de dar un aplauso a Carolina porque se está atreviendo a preguntar cosas en inglés and I really like it. Yes. Shout out to Carolina. I really like it. Awesome. All right. Cada vez que yo diga shout out, eso quiere decir, hey, buena onda, ¿verdad? ¿Qué es un shout out? Un shout out es cuando alguien hace un llamado, ¿verdad? Estamos gritando el nombre de alguien por algo bueno que hizo, right? Shout out. Eso se le llama shout out. All right. Muy bien. Yo creo que vamos súper bien. ¿Estamos listos para enseñar el, para aprender el día de ahora? Are you ready? Yes. Estamos listos para el día de ahora. El día de ahora vamos a aprender muchas rutinas, right? Vamos a aprender rutinas de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Yo tengo alrededor de 20 rutinas donde yo solo les voy a pedir que ustedes me manejen al menos unas 8 de estas 20 que vamos a ver ahora. O sea, quiero que ustedes se aprendan al menos 8. Lo ideal sería que nos aprendiéramos las 20, pero yo tengo que ser realista, ¿verdad? Realista quiere decir, vamos a aprendernos quizás unas 8, al menos unas 8. Yo creo que con 8 yo creo que ya nos manejamos muy bien, ¿verdad? Y quiero que se aprendan la que a usted le sirve más. Le recuerdo, yo lo estoy preparando para que usted hable con americanos. Yo no estoy preparándolo para que usted hable con otro salvadoreño, ¿verdad? Porque con otro salvadoreño usted me va a hacer maraña. You're gonna cheat. Y con otro salvadoreño usted va a decir, ¿y cómo se dice esto vos? ¿Cómo se dice eso vos? Decime, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Mira, ¿cómo se dice vos? Es que no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero con un americano usted no va a poder hacer eso, porque adivine qué, el americano no sabe hablar español, ¿verdad? ¿Vea? Entonces usted tiene que rebuscarse cómo va a ser para comunicarse con él. ¿Estamos, Tim? Tiene que rebuscarse. Yes. Entonces vamos a rebuscar. Vamos a rebuscar. Seña, lo voy a buscar otra cosa. Vale. Vamos a aprender la primera lista deportes. De palabras, ¿verdad? Vamos a aprender la primera lista de palabras. This is the first list. And vamos a irnos uno por uno, ¿verdad? Hay algunos que les va a gustar esto, a otros no les va a gustar porque son muchas. Yo les dije que son 20 las que vamos a ver. So, bye. Vamos a aprendernos las que sí nos sirven. Y yo les voy a explicar una por una. All right? Bye. Cuando nosotros abrimos, estamos dormidos y abrimos nuestros ojitos, ¿vea? A eso se le llama wake up. Wake up. Eso es cuando usted se levanta y abre los ojitos, ¿vea? Muchos de nosotros somos haraganes y solo nos levantamos, ¿vea? Nosotros nos despertamos sin levantarnos de la cama. ¿Cuántos de ustedes les pasa eso los domingos? Usted solo se despierta y empieza con el teléfono, a jugar, a ver TikToks, ¿ya? En la mañana. Bueno, a eso se le llama wake up. Así que in the morning, I wake up. Y aquí, lo chivo de esto es que usted le puede agregar aquí a qué hora se va a despertar, ¿verdad? ¿A qué hora se despierta? At. A las 4. At 4, right? At 4 a.m.
o at 4 in the morning? At. Eso quiere decir indicar la hora, vea, at. Y usted le agrega la hora que usted se acuerda, vea. At. ¿Cómo se dice toda esta frase en inglés? Se dice I wake up. I wake up. I wake up at 4 in the morning. At 4 in the morning. Repitan, ahora vamos a repetirlo solitos, todos en mute solitos, vea, everybody on mute, and we're gonna learn, I wake up, y le pone at, y la hora que usted se despierta, vea, I wake up, y la hora que se despierta. A eso supone que a esa hora suena la alarma, vea. A esa hora suena, se supone, vea, que a esa hora suena la alarma. I wake up. Muy bien. ¿Qué pasa cuando usted sí se levanta de la cama y sale de la cama? Vea, muchos de nosotros nos levantamos y nos salimos de la cama. A esa acción de salir de la cama se le llama get up. Get up. Así se dice en inglés, get up. ¿Y cómo se dice eso? I get up, I get up, I get up. Digámoslos todos juntos, por favor. Quiten el mute y lo vamos a decir juntos. I wake up. 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 I get up. I get up. Ok, y si ustedes se fijan, esta T se convierte en una R, ¿verdad? Esta T se convierte en una R. Get up. Get up. Get up. Get up. Very good pronunciation, Carolina. Very good pronunciation, Wendy. Get up. Thank you. Good pronunciation, Roberto. Good pronunciation. Thanks. All right. Get up. Muchos de nosotros, algunos de ustedes no se bañan, pero bueno, yo, ¿qué puedo hacer yo, vea? Yo no lo voy a juzgar, yo, ¿qué puedo decirle? Algunos de ustedes, chucos, no se bañan, vea, pero ya le voy a enseñar cómo se dice cuando usted se baña, vea. Después que usted se levanta, vea, usted tiene que bañarse. So, a esa acción de bañarnos le vamos a llamar take a shower. I take a shower. Algunos otros americanos dicen I have a shower, pero I don't like it. I take a shower. Lo más común es decir I take a shower. I take a shower. I take a shower. Algunos de ustedes van a, no se van a aprender esta porque no se bañan, vea. Pero yo no soy nadie para juzgarlos. Pajaritas y el motor. Okay, great. So the next one, get ready for the next one. The next one is vestirnos. Nosotros nos cambiamos para irnos al trabajo, ¿verdad? Nos vestimos. Vestirnos significa I get dressed. I get dressed. Y cuidadito, ¿verdad? Porque si usted dice I get the dress, es como si usted agarrara el vestido, ¿verdad? Así que no. Vestirme, que es una acción, decimos I get dressed. Dime. Dime, Wendy. Excuse me, please. Conversation. Oh, conversation, yes. In a conversation, podríamos decir nosotros. ¿Podría aclararme, Wendy? Wendy, I'm sorry. Que me repita, por favor, la pronunciación. Oh, correcto, muy bien, muchas gracias. Es que la oigo así como medio cortado. Va, thank you. Sería I get dressed. I get dressed.
ese caso, T no se convierte en R, como en En ese caso no, porque no tenemos una consonante, tenemos una consonante después. Por eso es que no se convierte en una R, ¿verdad? Pero en este caso de get up, como es una vocal, entonces sí se convierte en R. Como es una vocal, el sonido, es una vocal. Thank you, thank you. Bye. Good. Bye. Estamos aprendiendo. Vamos a volver a repetirlo una vez más todos juntos. Vamos a ver. I wake up. I wake up. I wake up. I get up. I get up. I take a shower. I take a shower. 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 No sé quién está diciendo shower, vea, pero eso es salvadoreño. Eso es salvadoreño. Esto no es inglés, ¿verdad? Es que eso es inglés salvadoreño. Es inglés salvadoreño, aquí no existe. Este training no existe el inglés salvadoreño. Ok, dicho. In English, porque no existe el inglés salvadoreño, existe el inglés, right? So we're gonna speak in English, and in English is shower, right? Shower. 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 Vamos a practicar, le voy a dar un par de minutitos. Pónganse todos en mute, por favor, y escuchen la diferencia entre un sonido de ch y un sonido de sh. ¿Ya? Va, escuchen bien. Chop. Chop. China. China walk. ¿Ya? Ese es un sonido de ch. Ch. ¿Ya? Ahora escuchen esto. Baby shower. Usted no va a decir baby shower. Yo, eso aquí no existe. En este entrenamiento no existe. El baby shower, no sé de dónde lo sacaron. Tampoco existe el baby shower. Eso no es inglés. That's not English. Existe el baby shower. Shh. Como cuando usted le está diciendo al bichito, shh, niño, shh, mono, vea. Show, yeah. Shower. Shower. All right. So I get shower. Shower. Quien quiera que esté diciendo shower, yo no sé qué. No, this is not English, right? So English is shower. All right. Shower. Ahora sí, desmuteémonos todos. Unmute everybody. And we're going to practice. I take a shower. I take a shower. Thank you. Thank you. Thank you so much. All right, great. Better pronunciation. I take a shower. Sienten la diferencia en cómo lo decían al principio y cómo lo dicen ahora, right? Do you see the difference? Shower. Ahora ustedes mismos se van a corregir cuando vayan a los baby showers, porque los baby showers usted va a decir shower, ¿verdad? Baby shower. All right? Shower. No es shower, shower no existe, es shower. Shower sí existe. Shower. Shower. Perfect. All right. Next is shower. I get dressed. I get dressed. ¿Qué quiere decir I comb my hair? Tim? Comb. Cepillo, mi cabello. Cepillo o peino, yo me peino, ¿verdad? I comb my hair. Yo no creo que Samu se peine, ¿verdad? I don't think that you do comb your hair, Samu, right? But sometimes you can comb your hair. All right,
I don't comb my hair. If you can see, I don't do it. I don't. All right. I don't do it. So I don't comb my hair. Wendy, do you comb your hair? Yes, I do. Okay, okay. I comb my hair. Okay, great. Yes, yes. Carolina, do you comb your hair? Do you comb your hair? Sometime. Sometime. All right. Janina, do you comb your hair every day? Yes, I do. You look like you do. Yes. Elsie, do you comb your hair every day? Yes, every day. I don't comb All right. my hair. So, Ricardo, do you comb your hair? No, because I don't have. All right, all right. Question, Carlos, do you comb your hair? Do you? No, I don't. Sometimes. Sometimes, to be honest with you, I don't. I don't think men comb your hair. Do men comb their hair? I don't think so. Yes. Hay hombres que se peinan todavía. Existe eso. Entonces, bueno, I don't know. Yo no conozco ningún hombre que se peine. I don't know. Yo no me peino, so I don't know. I don't comb my hair. I don't do it. Never. I have colochitos and my colochitos are frapp. My colochitos are frapp. Okay, I good. Used to. All right, great. But not anymore. So how do you say this? I comb my hair. I comb my hair. ¿Ustedes quieren saber cómo se dice peine? Comb. 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 Ese es un peine, ¿verdad? O una peineta. Comb. Comb. Come. Estamos aprendiendo, ¿verdad, Tim? ¿Estamos todos bien so far? Cool. Algunos de ustedes no cocinan, ¿verdad? No cocinan para nada, pero algunos de ustedes hacen su breakfast, ¿verdad? Yes. Cocinan su breakfast. So a eso se le llama I make my breakfast, right? Or I make breakfast. ¿Por qué no le pone cook? Puede ser cook también. Yes, both. Y podemos decir. En inglés, cook no es muy utilizado. No, I don't know why. Why? Why? No lo sé, why? Casi nunca. Why? A menos que usted sea un chef, utiliza cook. Pero si no es I made dinner, or I make breakfast, or I make lunch. No sé por qué, pero en inglés el verbo cook solo se utiliza si usted es un chef, un professional chef. Okay. Y diga, y para decir, yo que, y si yo digo, I love a cook. I love to cook. Uh-huh. To cook. I love to cook. I love to cook. Why? All right. I love to cook. Pero, sí. Poner el verbo to. Eso es otro. Eso lo vamos a aprender más adelante. Don't worry about that. Eso lo vamos a aprender más adelante. Sí. Ahorita vamos a caminar antes de correr. Aquí. Vaya, pues, ahorita vamos dando pasito a pasito, ¿vea? No le puedo enseñar la... ¿Cómo es que se dice? No le puedo enseñar la raíz cuadrada si usted no me entiende que es una suma, ¿verdad? Entonces, no le puedo enseñarle una raíz cuadrada si usted no me sabe cómo es una división. Entonces, mejor primero vamos pasito a pasito. Una multiplicación, ¿right? Potenciación también. Bueno, la siguiente... I eat breakfast, right? Eat. Eat. I eat breakfast. All right? I eat breakfast. I eat breakfast. Yo no sé si ustedes lo hacen. Yo sé que algunos de ustedes se les olvida esta parte muy importante del día, pero I don't forget this part of the day, which is I brush my teeth. Brush. ¿Cuántos de ustedes cochinos no se cepillan los dientes? ¿Ve? Hay gente que no se... Yo no entiendo cómo hay gente que no se cepilla los dientes. Bueno, ¿cómo decimos cepillarse los dientes? We say
I brush my teeth. Escuchen esta pronunciación, por favor. Teeth. Se coloca la lengua del profe entre los dientes. Entre los dientes y afuera, ¿verdad? Entre los dientes y afuera, como si estuviera, como si fuera el sonido de una serpiente. Teeth. Es fricativa. Ahora le voy a dar chance a todos para que en mute se pónganse todos en mute y lo vamos a practicar todos juntos. Right? Teeth. I brush my teeth. I brush my teeth. El 4 de julio. All right. I brush my teeth. No. Y muchos de ustedes les va a costar esta palabra, porque esta palabra no existe en el idioma español. Este sonido no existe en el idioma español. Si a usted le cuesta, felicidades. You are Salvadorian. All right. Congratulations. You are Latino. Yes. Porque esto no lo tenemos en el idioma español. Y muchos de ustedes no les va a salir esta palabra al principio. Tienen que practicarla muchas veces. ¿Cómo se dice esta palabra? Teeth. 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 Vale. Vamos a ver cómo lo dicen. Marisol, ¿cómo lo diría usted? I brush my teeth. I brush my teeth. I brush o my, I brush? I brush. I did. I brush or I brush? Brush? I don't understand. That doesn't. Brush don't exist. Mucho cuidado. Okay. Brush, esa palabra brush no existe. Brush. 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 Ahí sí se oye mejor, Marisol. Vamos a decir una vez más. Brush. Brush. Better. Brush. Better. Brush. Brush my teeth. There we go. Very good pronunciation. Ahora sí se oye inglés. Now is English. All right. Perfect. Thank you. Perfect. Awesome. Vamos a ver. Magdalena, ¿cómo lo diría usted? I brush my teeth. There you go. I understand. That's English. Good. Sonia, ¿cómo lo diría usted? I brush my teeth. Very good. I like it. Yeah, I understand. Let's see. Alberto, how would you say it? I brush my teeth. Very good. Awesome. Let's see. Juan Jose, how would you say it? Oh, Juan Jose is having problems with internet. Raul, how would you say it? I brush my teeth. I brush. That doesn't exist. I brush my teeth. Very good. Ahora sí entiendo. Now is English. ¿Vean? Tengan mucho cuidado porque el americano le va a decir, huh? Si yo no los corrijo ahorita, el americano va a decirles, brush. Oh my God. Esa palabra ha de ser español porque no le entiendo. Right? Así que si yo no los corrijo, ustedes le va a seguir diciendo de la misma manera y qué es what. El americano nunca le va a entender. Así que no se enojen conmigo, ¿verdad? Porque yo les estoy ayudando, right? Vale, vamos a aprenderlo una vez más. I brush my teeth. I brush my teeth. Yeah. Vale. Carolina, how would you say it? I brush my teeth. I brush my teeth. Very good pronunciation.
Martinez, how would you say it? Carlos Martinez? Sí, I brush my teeth. Very good. Okay. Esta palabra de teeth, anótenla por favor. Se la voy a dejar de tarea. Todo el weekend la van a tener que practicar. I brush my teeth. Y si es posible, mándeme una nota de voz solo para verificar que lo esté diciendo bien. ¿Ok? Teacher, ¿lo estoy diciendo bien? Teeth. Yeah. Teeth. 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 ¿Vea? No, a mí no me va a dar pena escucharlo. Yo donde sea lo voy a escuchar, ¿vea? Porque yo quiero que usted aprenda, ¿vea? So, teeth. Teeth. All right. Esto le va a costar. Esta palabra le va a costar a todos. Esto es un proceso de sonidos, ¿vea? Repito, así como cuando el niño, ¿verdad? Repite, taza, no es casa. Bueno, lo mismo le va a pasar a ustedes, ¿verdad? Van a seguir diciéndolo incorrectamente hasta que eventually you're going to say it right. Good. Teacher. Yes. No sé, pero estuve investigando esto sobre los sonidos en inglés y hay como un alfabeto de fonografía. Sí. De fonología internacional. Yep. Y que aparece una letra que se llama la schwa. Yep. Y, a ver, y como en este caso TIF tendría la schwa. No. 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 ¿Cuál es? Ah. Oh, es como una O, T, como una teta así. Una O. No, es una mezcla entre una A y una O. Ese es un schwa. Oh. Oh. Ah, ok. Oh, T. De hecho, yo doy clases de fonética en la U. Fonología se llama, ¿verdad? Ya, se llama fonética inglesa. Okay. Yes, it's phonetics. Yes. Okay, great. Thank you. All right, great. Dependiendo cómo será la colocación de la lengua, según tengo entendido, sí se va a escuchar la vocal, ¿verdad? Es un oh, banana. Oh. Banana. Oh. Right. Thank you, teacher. Yep, no worries, no worries. Este suena como una A y una O. Vale, muy bien. Siguiente, cuando después de que hemos hecho todo eso, nosotros vamos y we go to work. We go, I go to work. I go to work. O usted puede decir, en vez de I go to work, usted puede decir I start work at y la hora que usted empieza a trabajar, right? For example, I start work at 7. I start work at 7. I don't go to work. I work from home. So I don't go to work because I work from home. Okay? Ok, vamos a hacerlo una vez más, team. Vamos a hacerlo todos juntos. Quítense en mute todos y vamos a practicarlo todos together. Y quiero escuchar esos sonidos de la forma correcta. Yo no quiero escuchar Salvadorian. Yo no quiero escuchar Spanish. I want to listen to English pronunciation. All right? So let's start. Yes. I wake up. I wake up. I wake up. And then I get up. I get up. And then I take a shower. I shower. I get dressed. I get dressed. I comb my hair. I comb my hair. I make breakfast. I make breakfast. I eat breakfast. I eat breakfast. I brush my teeth. I brush my teeth. Okay. I go to work. I start work at seven. I start work at seven. Some of you at 7, some of you at 8. Ustedes le van a cambiar la hora dependiendo a la hora que ustedes inician, right? Okay. Okay. Preguntas, yes. So far, questions. Yes.
Any questions so far? No. Una pregunta, no. Estamos, son un montón de cosas. ¿Y llegar ¿verdad? Al trabajo, maestro? ¿Cómo hacemos para llegar al trabajo? Oh my gosh. No, me refiero a cuando llego al trabajo a tal hora. Ahí sería I get to work. Llego al trabajo. I get to work. Yo llego al trabajo. I get to work. Es yo llego al trabajo. Ok. Ok. Y puedo decir arise. Un americano te va a decir, oh, ok, pero practice English is not necessary. No es necesario. No es necesario. No. Ok. Yeah. I get to work. I just get to work. Eso sí lo dicen todos los americanos, right? Yo les estoy enseñando tal cual como lo hablan los americanos average, ¿verdad? Los americanos regulares. Ok. Muy bien. I arrive se oye como muy, no sé, un avión hace un arrive, ¿verdad? Pero I'm not an airplane, ¿verdad? Así que I wouldn't say aeropuerto. That. Ah, okay. I wouldn't say that. Yo no diría así. Ah, dependiendo del contexto, entonces. Sí, maestra. Dependiendo del contexto. Yes. Okay. Muy buena onda, qué buena onda. Bueno, vamos a practicar. ¿Qué les parece si yo voy a tomar attendance ahorita y después practicamos más? All right. Okay. Perfect. Let's do it. Deme un minuto, por favor. Vamos a ver, ok, let's take attendance. Vamos a probar con Carlos Alberto Martínez. Present. Perfect. Carolina Eleonor Cardona. Present. Perfect. Dina Chinchilla. Edgar Cruz. Teacher, Dina, present. Elsie Merino. Present, teacher. Ever Ortiz. Yanira López. Present, teacher. Marisol Benjívar. Present. Adán Asensio. Present. Federico Campos. Present. Roberto Torres. Present. Alberto Rivas. Here. Juan José Cerón. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect. Magdalena Rivera. Present, teacher. Present. Human. Perfect. Thank you, Juan José. Raúl Alvarado. Present, teacher. Javier León. Samuel Isidro. Present, teacher. Sonia Elizabeth. Present, teacher. Jesse. And Dominica. Sure. Perfect. All right, great. Awesome. All right, team. Vamos a practicar. Pero ahorita, imagínense que no hemos llegado ni a la mitad, porque les voy a enseñar qué es lo que nos hace falta. Nos hacen falta estas. Yo les dije que eran 20, ¿verdad? Yo solo les voy a pedir que ustedes se aprendan 8, ¿verdad? De toda esta lista, usted solo apréndese 8, ¿verdad? Despacito, suavecito, apréndese 8, ¿verdad? Después, más adelante, usted puede practicar más. Estas son opcionales. Estas en realidad son opcionales. ¿Qué pasa cuando usted dice, yo como lunch o yo tengo lunch, ¿verdad? You can say, I eat lunch, o I have lunch. All right. I have lunch is very common. Eso es bien común. Los americanos lo usan bastante. Y si no, le voy a pedir que busquen películas en inglés. All right. Busquen películas en inglés and you're going to get familiar with routines. Then you can say, I finish. Yo termino mi trabajo. I finish work at. Y la hora que usted termina su trabajo. Right. Then you can say, I go home. Y aquí, mira, Alberto, aquí dice I arrive home, pero también usted puede decir I get home.
Esa es la palabra que tú querías, ¿verdad, Alberto? Sí, tenía esa duda. Get home. Usted puede decir también, I get home. Okay. Which is completely normal, yeah. Ambas okay. son válidas. And then, okay. I eat dinner. I watch TV. I study English. Right? I study English. I go to bed. I fall asleep. I fall asleep. ¿Está un S separado o unido? ¿Cuál? Asleep. Asleep es quedarse dormido, sí. Ah. Sleep es dormir, ese es el verbo. Ah. I fall asleep es morir. Right? Ok. Vamos a practicarlo así, un quick roundup. ¿Verdad? Un quick roundup sería I eat lunch. Repitan conmigo. I eat lunch. I finish work at. ¿Y ustedes completen la frase? I finish work at five. Okay. I go home. I get home. I arrive home. I eat dinner. I watch TV. I go to bed. I fall asleep. All right. Fall asleep is. Fall asleep. That completely. Teacher, I fall asleep. Yes, I fall asleep too. Me too. Yes. Yo también. Estoy muy cansado. Pero hoy es Friday. Today is Friday. Yes. Okay. Preguntas. Sí, dime. Yeah, I'm so sorry, but I have to go. I have a problem in my house. Oh, okay. Thank you for informing. Thank you. Thank you. And I'll see you on Monday. Yes, of course. Perfect. Thank you so much, Roberto. Thank you. All right, great. So, vamos a ver. Quiero que ahora todos vayamos y vamos a practicar juntos. This is happy hour. All right, but you are going to be solitos. Este happy hour va a ser solitos. Así que les voy a preguntar cómo es la pregunta que vamos a iniciar, ¿verdad? Porque este happy hour va a ser solitos. Ustedes van a decir todas estas opciones, la que usted considere que le guste más, ¿vea? Y lo vamos a hacer solitos. ¿Cuál es la pregunta? What is your daily routine? What's your daily routine? Esa es la pregunta que vamos a hacer ahora. All right. Y nos vamos a ir todos al workbook. All right. Vámonos todos al workbook. En el workbook nos vamos a ir a la página número 25, ¿verdad? Página número 25, y vamos a irnos al ejercicio 2, que está en pantalla, y ustedes van a ver un cuadrito, ¿verdad? Ahí que dice name y dice daily activities, right? Do you see that? Dice name and daily activities. Va. Ustedes se van a ir en grupos de 5 personas y ustedes le van a preguntar a sus compañeros cuáles son sus rutinas y usted va a tener que escribir algunas de ellas, no todas, ¿verdad? Porque son muchas, pero usted puede escribir algunas de ellas. ¿Ok? Sí. Esta va a ser happy hour. ¿Ok? Así que tratemos de evitar menos Spanish, more English. All right, team? Okay, teacher.
El reto es para todos ustedes para que se mantengan en inglés. ¿Qué es lo que espero? Espero que ustedes hablen en inglés, practiquen en inglés todos juntos. Espero que ustedes se corrijan si necesita algún compañero ayuda, ¿verdad? Con mucha amabilidad, decirle, hey, mira, compañero, fíjate que creo que esta palabra se dice así, ¿verdad? No sea, no le vaya a decir, no, hombre, qué bárbara, Carolina, no así es, vea, no es así. No, seamos amables, vea. Let's be friends. Repeat the question, please. Yes, the question is, what is your daily routine? What is your daily routine? That's the question. Please, can you sleep daily? Daily, yes. Daily. No es daily, ¿verdad? Es daily. Teacher. Daily, so, yep. Sorry. Daily, and it's right here. Daily routines. Routines. Thank you, teacher. Daily routine. Teacher. Yes? What is the pronunciation? Activities. What is the page? When the pronunciation. Pronunciation of pronunciation. Pronunciation. Yeah. Activity. 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 Yes. The plural. El plural. Activities. Activities. Thank you. All right. You're welcome. You're welcome. All right. So we're going to start the happy hour right now. Happy hour is now. You are going to go on the breakout rooms. You finish activity number two. You have to finish activity number two. And ask daily routines to 5 people. All right? Daily routines to 5 people. All right? So let's do it. Vámonos a los breakout rooms. And we're gonna do it just now. All right? And I'll see you in the breakout rooms. Happy hour, everybody. Only English. And I'll see you there. Thank you, team. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. ¿Qué es lo que hacen?
Nos cayó la luz. In your case, you wake up at the 5 in the morning, Magdalena. I make up at 6 in the morning. 6 or 5? 6. 6. Okay. So I get up. You get up. I get up. 6:30. Okay, Magdalena, Magdalena, what time do you get up? What time? What time do you get up? Get up. 6:30. Vale. Qué buena pregunta. Vale. ¿Cómo se dice 6:30 en inglés? ¿Ya? ¿Y cómo lo contestaríamos nosotros eso en inglés? Right? So in English, you could say, I get up. Y ahora decimos la hora. At 6:30. ¿Cómo? 6:30. Casi siempre cuando nos referimos a la hora, nosotros siempre decimos la hora, o sea, una hora en específico, y cuántos minutos son. All right? Mm-hmm. Eso es lo más común en inglés. So we could say, para decir 30, sería 30. También se puede decir half, teacher. Half. Fíjate que en inglés no es tan común decir 6 and a half. Porque la hora son hora y minutos. Si fuera una cantidad específica, ¿verdad? Como la cantidad de una bolsa de maní o cualquiera, ¿verdad? La mitad de una bolsa, la mitad de cualquier otra cosa, ahí sí utilizamos half. Pero cuando es la hora, utilizamos una hora específica, la hora horaria y los minutos. Entonces, quarter... no es permitido. ¿Cómo no? Pero es que no es común, pajarito. No es común. O sea, los americanos no hablan así. Así nos han enseñado aquí en El Salvador, ¿verdad? Este es salvadoreño, inglés salvadoreño. Pero en inglés americano, that's not. ¿Y en el británico, teacher? Maybe, yes. My question is, would you like to speak Britain? Or would you like to communicate with Americans? ¿Ya? Ahí sí tenemos que ponernos un poquito más quizás entender qué es lo que queremos. Que queremos, si usted quisiera aprender americano, this is the easiest way. Esta es la forma más fácil. ¿Ya? Yo les estoy enseñando la forma más fácil. Okay. Y la forma más fácil de comunicarse. Ahora, si usted en un futuro quiere especializarse en aprender el acento británico, hágalo. Pero ahorita, lo básico es aprenderse lo que es más fácil, lo más rapidito, ¿verdad? Esa es mi mejor recomendación. But you, at the end, you decide, right? That's your choice. Esto es su decisión. Pero enseñarles un poquito más, ¿verdad? De cómo se hace en inglés y para que usted se comunique en inglés de forma rápida, sencilla y muy fácil, usted dice la hora y los minutos. Ok, teacher, ¿sí? Gracias. No hay problema, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Ahora, yo, Magdalena, eso hay un tema que lo vamos a ver más adelante donde vamos a practicar los números. Ya, eso es un tema que vamos a ver más adelante. Ahorita no lo hemos visto, así que aprendamos a decir 30, porque esa es una palabra bastante difícil. No existe en español. I grab 7. Usted, 30, decimos
30. 30. Y no 13. No es 30, no es 30, no es 30. 30. ¿Cómo se dice más fácil en inglés? Le voy a enseñar todavía 30. Más fácil y se lo voy a enseñar 30. De la forma latina. 30. Esa es la forma latina de decir 30. 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 Buena pronunciación. Good pronunciation, Carolina. I love Thank it. You. Yes, Thank you. Yes. Good, Thank you. Good pronunciation. Vaya, Magdalena, ahora sí, hagámoslo otra vez, ¿verdad? Papá, vale decirlo otra vez para ayudarle, ¿verdad? ¿Cómo sería okay. entonces? I get up 6:30. There you go. I like okay. it. Yes, good pronunciation. Yes, yes, yes. Okay, great. Now, what time do you get up, Carolina? What time? Get up. What time do you get up? Wait. 6. ¿Cómo se dice 40? A good question. 40. Otra palabra, ¿verdad? 40. 6:40. There you go. So, vaya, completémoslo, porque generalmente en inglés tenemos que hacer la oración completa, ¿verdad? I get up at 6:40. Okay, I get up at 6:40. Okay, good, 6:40. Alberto. Bueno, tenemos dos Albertos, ¿verdad? Rivas, yes. uno, Martínez, el otro. Primero Alberto Segura y después Alberto Rivas, ¿ok? So, Alberto Segura, okay. What time do you get up? I get up at 7. 7, great, great. So, seven. Alberto Rivas, tell me, what time do you get up? I get up at 4:45 in the morning, teacher. 4:45? Yes. Very early in the morning. Very, very early. Yes, I wake up on the 3:30 p.m. Do you work far away? Yes, I travel the San Vicen from San Salvador every day. Wow, that's a lot of time. All right, great. Yes. Thank you for sharing. Elsie, are you here? I arrived the fresh bus. Yeah, you catch the first bus. Yes, yes, I know, yes. I know. Elsie, I don't know if you're here, Elsie. Maybe she's having problems with internet. I'm going to jump into another group. Me voy a ir a otro grupo. Y voy a, muy bien, sigamos practicando, ¿verdad? Muy bien, sigamos Thank practicando. Great, great. Good learning. Okay. Yes, it is. Hi. Hola. Hi. Okay. Digamos como un ejemplo. What is your daily routine? Ricardo. Okay, I wake up at 5:30. I get up at 5:45. I take a shower at 6 a.m. I get dressed at 6:25. I go to work at 6:40. And I start to work at 7 a.m. Okay.
Ahora, Sonia, what is your daily routine? Sonia, sí, Sonia, what is your daily routine? What is your daily routine? I what house 4 in the morning. I taste answer 7. I get dressed. Night. I brush my teeth. Brush my teeth? I brush my teeth. Right. Night. I thank you. Sonia, it's okay. Take your time. Sonia, yo sé que es difícil, pero take your time. Nadie la estamos, nos, aquí la podemos esperar todo el tiempo, right? So take your time. Okay. I go to work. Hey. Quiero decir a las 8 de la mañana, perdón. Ah, okay. At 8. At 8. There you go, there you go. Great. Cada vez que nosotros, y esto es un tip para todos, ¿verdad? Esto es un tip para todos. Cada vez que le agreguemos la hora, le vamos a poner antes de la hora, at. At. Ok. Antes at. De la hora vamos a decir at. Eso significa a esa hora. You sure? Cuando usted nos puso un ejemplo donde dice I wake up. At 4 in the morning. ¿Le podemos agregar algo más? Ese después de la hora, ¿qué se le pudiera agregar? Ah, podría decir, ¿qué te gustaría decir? Porque yo generalmente digo, ay, a las 4 de la mañana, ¿verdad? Yeah. Ahí me quedo, ¿verdad? Las 4 de la tarde, digamos. Ajá. Las 4 de la tarde, in the afternoon. In the afternoon. In the noche. At night. At night. Okay. In the morning, in the afternoon, at night. Se oye bien raro si decimos in the night. Se oye extremadamente extraño. Ok. Muchas veces algunos de mis alumnos me preguntan, ¿y por qué, teacher? Es que yo quisiera responderle, pero yo no sé, solamente sé que así es. I just know that it's like that, right? It's just the way it is. Es como cuando nosotros le decimos, ah, son las manos, y el gringo le explico, tiene que decir la mano, y me dice, pero ¿por qué si la mano es masculino? Y yo, I don't know, it's just the way it is. No sé, así se dice. So, lo mismo pasa en inglés, ¿verdad? Hay muchas cosas que ustedes me preguntan que no tienen explicación. Simplemente, it's just the way it is. Eso sí es. Así es. Ok. Pero good. Okay, thank you, I like sure. it. So, vamos a repasar. Repasemos eso, ¿verdad? Eso sería sí, in teacher, the morning. Una pregunta, teacher. Yep, yep. ¿Cómo diría 5:30? En la hora, sí. Oh my goodness, thank you so much for that question. Justo esa pregunta me estaban haciendo el otro grupo. Vaya, vamos a aprender. Aprendamos, vea, y anótenlo. Anótenlo porque eso les va a servir un montón.
cuando nosotros hablamos de minutos, siempre vamos a decir la hora y después vamos a decir los números en minutos. Por ejemplo, si son las 4:15, usted tendría que decir 4 y luego los minutos, 15. Y no es necesario que en inglés usted especifique los minutos, así como en español, ¿verdad? Nosotros en español decimos, ah, las 4:30, ¿verdad? Pero no decimos las 4:30 minutos, porque nosotros no somos reloj despertador, ¿right? So, lo mismo pasa en inglés. En inglés simplemente decimos la hora, o sea, una hora específica, y luego en inglés decimos los minutos, sin necesidad de especificar los minutos. ¿Cómo suena en inglés? Si yo digo, me levanto a las 4:30, yo tendría que decir, I get up at 4:30. 4 es la hora, 30 son los minutos. Y no es necesario que especifique cuántos minutos son, ¿verdad? So, vaya, vamos a repetir. Si yo digo una hora específica, vea, yo solo le voy a poner la hora y los minutos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprendernos? ¿Cómo decir los números? ¿Vea? Ahí tenemos que aprendernos los números, que eso lo vamos a ver más adelante en otra clase. En otra clase vamos a aprendernos los números. Pero ahorita le voy a enseñar cómo se dice las y 15, las y media y las y 45, para que aprendamos cómo se dice, ¿verdad? No me pregunten cómo se escribe, solo aprendamos cómo se dice, ¿all right? Vamos a practicar. Cuando es las y 15 o las 4:15, ¿vea? O las y 15, nosotros decimos 15. No me digan cómo se escribe, solo aprendamos cómo se dice, porque eso después lo vamos a aprender, ¿vea? 15. 15. ¿Cómo se dicen las y media, vea? Las y media se dice 30. Ah, 30. Vea que esto está más difícil, ¿verdad? 30. Mel, vea que está difícil. Bienvenido, es que somos latinos, por eso nos cuesta. Es que somos latinos, somos salvadoreños, por eso nos cuesta. Este sonido no existe en español. Pa, se lo voy a enseñar de la forma más fácil y la forma latina. Ya, esta es la forma latina, no es inglés, americano, es latino. Vamos a aprender de la forma latina. La forma latina es tori. 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 Como tori, vea. Tori. Así lo dicen los mexicanos, vea. Tori. Ahora usted, más adelante, va a aprender a decirlo correctamente. ¿Cómo es correctamente? 30. Federico está que no puedo, teacher, no puedo, pero we're gonna learn. Pero vamos a aprender. Voy a aprender. Vamos a aprender, vea. Va. ¿Cuál es la diferencia entre 30 y tori, vea? La única diferencia es el sonido con la Z, ¿verdad? 30. 30. Esa es la única diferencia. Va, ahora practiquémoslo con la Z y sin la Z. 30, 30. Tori. 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 Correcto, muy bien. Tori. Vaya, 30. Wendy, hágalo usted. Tori. Tori. Está en mute. Era a propósito, profe. Ok, va, practiquémoslo. 30. There you go. Great pronunciation. Very American. I like it. Very American. 30. All right? 30. Great. 30. Ricardo, 30. Would you like to try? Yes, of course. 30. 30. Very good. 30. Good pronunciation. Raúl, would you like to try? 30. 30. Todavía lo entiendo, ¿verdad?
No es muy, muy americano, pero todavía se entiende. Incluso si usted le dice al americano, Tori, el americano le va a entender. Porque ellos saben que para nosotros ese sonido nos cuesta. They know. Okay? Ellos lo saben. Ellos saben que somos latinos, ¿verdad? Obviamente. ¿Verdad? Vaya, ahora díganme una frase completa para ver cómo suena. ¿Alguien le gustaría atreverse a una frase completa? Me, please. Démosle. I wake up for 30 a.m. in the morning. Very good. I like it. Una cosa, pero verdad que si digo la hora y digo a.m., creo que no sería necesario decir morning, ¿verdad? Porque estoy diciendo que es a.m. Correcto, si dice AM, ya no decimos in the morning, ¿verdad? Solo decimos, nosotros podemos abreviarlo y decir AM, ¿verdad? O AM, AM. Pero AM. Si usted dice AM, ya no dice in the morning, ¿verdad? Porque es redundante. That's not necessary. Uh-huh. Federico, ¿le gustaría practicar algo con las y media? Sería algo parecido a lo que dijo la compañera. I make up 4:30. Very good. I like it. Se entiende muy bien. ¿Ya? Se entiende muy bien. Good. Va. Ahora le voy a enseñar cómo se dice las y 45. ¿Ya? ¿Cómo se dice las y 45? Se dice 45. 45. Ok, muy bien. Va, lo voy a dejar ahorita. Lo voy a dejar ahorita y yo me voy a ir a otro grupo porque tengo que irme al otro grupo, ¿ok? Ok. Va. Pero sigamos practicando porque estamos haciendo muy bien. O sea, sigamos practicando las y media, practiquemos las y 15, practiquemos las y 45. Eso es una parte que le voy a dejar de tarea para que practiquen ahorita, ¿vea? Okay. At 6 a.m. in the morning. Six a.m. There you go. Morning. Porque I es la letra I, ¿verdad? Mm-hmm. Excuse me. Mm-hmm. Fíjense que por ahí, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ahí me preguntaron, teacher, ¿cómo se dice a las y media? ¿Cómo se dice si me levanto a las 6:30? ¿Quieren aprender eso? Yes. Muy bien. ¿Qué les parece si aprendemos? Yo ahorita en esta clase no les voy a enseñar los números, porque hay otra clase más adelante donde vamos a practicar los números. Ahorita no. ¿Vea? Sí. Pero yo les voy a enseñar los números, solo les voy a enseñar cómo se dice y después vamos a practicar más adelante en otra clase, vamos a practicar cómo se escribe, all right? Así que por ahora les voy a enseñar solamente cómo se dice para que ustedes sepan cómo se dice, all right? Si ustedes quieren saberlo ahí, lo buscan en internet, ¿vea? Pero yo no se lo voy a dar. Muy bien. Vale, vamos a aprender cómo se dice a las 6:15. Vamos a aprender cómo se dice a las y media y vamos a aprender cómo se dice a las y 45. ¿Les parece bien? Yes. Vale, esto le va a servir un montón. Vale. En inglés, y esto es cultural, fíjense, en inglés, cuando alguien dice las y media, como en español decimos, las 6:30, ¿verdad? Las 6:15, ¿verdad? Fíjense que en el average, y yo estoy diciendo como el inglés estándar, no le estoy diciendo el inglés de clase alta, vea, porque no estamos aprendiendo ese tipo de inglés ahorita. En el inglés normalito, vea, el estándar que todos los americanos entienden, ese tipo de inglés, los americanos dicen las 4 y luego dicen los minutos.
Ellos no dicen las y media, no dicen las y 15, ellos no dicen así. Ellos dicen los minutos. Por ejemplo, si yo quiero decir, ah, yo me despierto a las 6:15, en inglés sería I get up at 6:15. I get up at 6:15. Que 15 o las y cuarto sería 15. Y aquí no es necesario que digan minutes, no es necesario, ya está implícito, ¿vea? Ya está implícito en la conversación que son minutos, ¿vea? Obviamente. Lo mismo cuando usted dice la hora. ¿A qué hora son? Ah, la hora son las 6:15. 6:15. ¿Ya? 6:15. Lo mismo con la hora, ¿ya? Cuando usted da la hora. ¿Entendido? ¿Cómo se dice 15? ¿Cómo se dice en 15 o las y cuarto? 6:15. 5 con F, 15, ¿ya? 6:15. Ok. Ok. Allá en el trabajo, teacher. Uh-huh. Allá cuentan, digamos, las 14,000. Porque son militares, sí. Porque son militares, cabal. A mí eso sí me costó aprender, porque como las 24 horas lo corren. Ellos marcan 24 horas, sí, es cierto. Y a veces que, yo, ¿a cuál? Sí, me costaba bastante. Sí, eso cuesta porque pues no, nosotros no estamos acostumbrados, ¿verdad? Incluso un americano normal que no sea militar no va a entender tampoco, no va a cachar rápido, ¿verdad? Eso es normal. Va, ahora le voy a explicar cómo se dicen las y media, ¿verdad? Vamos a practicar cómo se dice las y media. Las y media se dice 30. 30. 30. Si usted no lo puede decir ahorita, bienvenido a El Salvador. Nosotros somos latinos, entonces nosotros no existe ese sonido en el español, vea. No. Ese sonido no existe en español, solo existe en inglés. Entonces para nosotros nos va a costar un montón. La palabra correcta o la pronunciación correcta sería 30. 30. Con Z, 30. 30. Me cuesta eso. Cuesta, vea. Va, ahora se lo puede enseñar la forma latina. Como nos cuesta la forma americana, ¿verdad? Es que di cuenta. Va, le voy a enseñar la forma latina. Es más fácil. La forma latina es Tori. 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 Así se dice 30. Tori. Tori. ¿Cómo lo diría usted? Vamos a ver. Six. Tori. Very good. I understand. I understand. ¿Cómo lo dirías tú, Samu? 6:30. 30, ¿verdad? 30. ¿Cómo lo diría usted, Marisol? 6:30. 30, ¿verdad? 30. 30. Y no diga Tori, porque ahí le van a decir, ¿cómo dijo ella? ¿Verdad? Mucho cuidado, la T tiene que ser bien marcada si usted lo va a hacer como latina, porque si no, si usted dice dirty, dirty es chuco, ¿verdad? Es sucio. Dirty. Marquemos bien esa T, ¿verdad? Tori. Tori. Mejor marquemos bien esa T para no hay malos entendidos. Six story. Y no, todos van a decir, Tare, y la canción de la Cristina Aguilera, Tare, Tare, acá. Bueno. ¿Estamos, chicos? ¿Bien? Va, ahora vamos a practicar la palabra, el número 45, ¿verdad? Y ese es más fácil, es bien fácil, ese es 45.
6:45. Yo siento que no merez, no me, no sé. Yo siento que les estoy enseñando demasiado rápido. It's way too fast. 45. Muy rápido, 45. Muy rápido. 45. Perfecto. Entonces sería, teacher, 6:45. 7:45. 8:45, right? I'm having problem with my camera. Sí, te ves ahí como medio, te ves trabado. Frozen, okay. You're frozen. Okay. Perfect, great. Awesome, well, bye. Tenemos solamente 5 minutos más para practicar. Just 5 more minutes. Se nos fue la hora, bichos. Imagínense, ya terminamos la clase. No lo puedo creer. Súper rápido. Pero qué buena práctica hemos tenido. Creo que hemos tenido una muy buena práctica. Así que les voy a dar un poquito más, un par de minutitos más para que terminemos. So, thank you so much. Buena pronunciación, chicos. And I really like it. Good job. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay.
All right, I think that everybody's coming. Thank you so much. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en este full hour practice that we had? Excellent. Very well. Awesome. Yes. ¿Qué tal le fue esta práctica? Okay. ¿Estuvo buena esta práctica? Speak. Eso, muy bien. Vaya. Muchos de ustedes, ¿verdad? Yo los encontré por ahí y me preguntaron ahí algunas cosas y ahí supimos algunos números, ¿verdad? Aprendimos algunos números. Más adelante vamos a ver una clase exclusiva para números. Por ahora estamos aprendiendo como lo paso a pasito, ¿verdad? Paso a pasito. Muy bien. Yo le voy a hacer un par de preguntitas porque ya casi que terminamos la clase, ¿verdad? Ya pueden creerlo, ya se nos fue la clase casi completa, o sea, ya 2 horas y ya ahorita ya terminamos la clase. Pero quería preguntarles, how do you say this in English? It's wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Very good. How do you say this in English? Get up. How do you say this in English? Take a shower. How do you say this in English? Listen to me. Brush. La diferencia. ¿Ven cómo lo dicen ustedes? ¿Escuchan cómo lo dicen ustedes? Brush. ¿Y escuchan cómo lo digo yo? Brush. Vamos a practicar todos juntos. Pónganse todos brush. En mute. Todos se ponen en mute. Y vamos a practicarlo solitos, ¿verdad? Como periquitos. Ahorita todos somos periquito mood. Ahorita, everybody, periquito mood. Vamos a ponernos en periquito mood y vamos a practicar brush my teeth. Estoy viendo algunos que están diciendo brush. Yo no sé por qué están diciendo brush. Yo no sé quién les enseñó brush. Esto ni ruso, que no es ni alemán, ¿ya? Esto no es alemán, es English, ¿ya? Brush. Va. Volvamos a decirlo. Ahora lo vamos a decir como si yo lo dijera en una oración en inglés. So I will say it exactly how como lo diría en inglés completo, ¿vea? I y luego get up, I, y luego vamos a continuar las frases en primera persona, right? ¿Cómo lo contestarían ustedes, ¿vea? So, number one. I wake up. Very good. I wake up. Wake up at 6 in the morning. Very good. Great. Well pronunciation, Carolina. Well, good pronunciation. Perfect. Let's do this. Second one. I get up at 5:15 in the morning. Very good, very good. Escuché por ahí 15 in the morning. I love it. Good pronunciation. This one. I take a shower at 6:35. Very good. And this one. I brush my teeth. Yes. Ahora sí se escucha bien. Ahora finally is English. This is English. All right. Very good. Next one.
I make breakfast. Algunos van a decir I make breakfast, otros van a decir I have breakfast, algunos van a decir I eat breakfast, y esto está bien, it's okay. I have breakfast. Okay. Okay. Y usted no dice have, dice have. I go to work. Nosotros no decimos I go to the work. The work no es, no se dice así, right? So we say I go to work. I go to work. Perfect. And this one? I had lunch. Very good. I had lunch. This one? Go to the home. I go home. Very good. And this one? What are we doing now? I study English. I fall asleep. Very good. I like it. Aplausos para todos. Hoy sí han mejorado un montón su pronunciación. Good pronunciation. Excelente trabajo. Esforzándose en corregirse solitos. Esto es trabajo en equipo. Esto es perseverancia. Esto es disciplina. Esto es practicar. Esto es equivocarse y volverlo a intentar una vez más, ¿verdad? Muy bien, Tim, sí. Muy bien. Yes. I have the question con get at asleep. Se puede decir I go to bedroom. Sí se puede decir, pero ir al que tú te vayas a tu cuarto no quiere decir que tú te duermas. So you can say I go to the bedroom y tú puedes estar despierto en el bedroom. Yo tengo hasta un televisor en mi cuarto, right? So I can watch TV in my room, right? So una cosa es I go to the bathroom, I go to bed, I fall asleep, ¿verdad? Son tres estados diferentes. Yo puedo estar en mi cuarto, incluso I work in my bedroom. Okay. Right? Okay. Yo trabajo en mi cuarto. I work in my bedroom. Okay. But I go to my bed. My bed is here. Uh-huh. And I go and fall asleep. Right? ¿Tiene sentido, chicos? Yes. Yeah, son como tres estados, ¿verdad? Tres estados diferentes, which is good. Bedroom, el bedroom es toda la habitación, el room, el cuartito, ¿verdad? Okay. Good. Federico, I think that you had a question. Question? No, la pronunciación de cama, bed. Bed. Es una E. Bed. Una E bien marcada. Bed. I go to the bed. Yes, good job. Vamos a pasar a lista, chicos, porque se nos acabó la clase, man. Ya no me llega cuando tenemos estas clases bien cortitas. Siento que la clase de ahora fue muy cortita. Carlos Alberto Segura. Carolina Eleonor. Present. Tina Noemi. Edgar Cruz. Present. Elsie Merino. Present, teacher. Ever Giovanni. Yanira López. Present, teacher. Yanira, usted está mejorando un montón. I really like it. Siga poniéndose las pilas. Usted está mejorando mucho. Thank you. Marisol Mengíbar. Present.
Marisol, usted está mejorando bastante. Póngase las pilas. Thank you. Adán Asensio. Present. Federico Campos. Present, teacher. Roberto Torres. Me dijo que se iba a ir, pero estuvo en la clase. Juan Alberto Rivas. Here, teacher. Perfect. Juan José Cerón. Present, teacher. Perfect. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect. María Magdalena. Present, teacher. Perfect. Raúl Alvarado. Raúl. Present, teacher. Perfect. Javier León. Isidro Tejada. Present. Samu, you look frozen right now. You are very frozen. Sonia Gómez. Present, teacher. Jessie no pudo estar ahora. Y Wendy. Present, teacher. Perfect. Welcome. Thank you so much, team. And I'll see you on Monday. Bye bye. Thank bye. You. Happy weekend. Good night, everybody. Good night. Thank you. Me quedo solamente con Adán Asensio. Thank you, guys. Thank you, team. Hello, Adán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cansado. Yo también, muy cansado. No te voy a quitar mucho tiempo, solo son un par de minutitos. Me gustaría preguntarte cómo te sientes en la clase y en qué te puedo ayudar en inglés. ¿Cómo sientes tú que que las clases podrían ayudarte muchísimo más? Sí, me están ayudando, me están reforzando lo aprendido en lo que llevo de vivo. Claro, claro. Y cuéntame, ¿por qué se puso a aprender inglés? Why? No lo pude aprender en bachillerato en la universidad y me toca atender gente que viene del extranjero. Es muy importante, ¿verdad? Cuénteme, en las clases que hemos visto ahora, ¿cómo ha sentido las clases? ¿Se le dificulta algún tema en específico? No, todo eso ya lo revisamos en el transcurso de lo que llevo de vida. Perfecto. Y lo que veo y lo que vivo diariamente cuando me tocan técnicos americanos o técnicos europeos, que hay unos que no hablan nada de español y hay que entenderlos en inglés. Cabal, y cuesta, ¿verdad? A veces cuesta, porque pues cada país tiene su acento. Yo voy a tratar, me comprometo a tratar de que nuestro inglés sea bastante neutro. Y me comprometo que ustedes tengan la habilidad de rebuscarse para comunicarse con ellos. Right? So that's the main goal. Una de mis metas principales cuando yo enseño inglés es que usted pueda defenderse solito hablando inglés con un americano. That's the main goal. ¿Ya? Porque usted puede hablar inglés con otro latino y lo que me va a pasar es que me va a chitear, ¿verdad? Va a ser cheating porque usted le va a hablar en español al otro latino. Pero es difícil cuando nosotros hablamos con una persona que no sabe nada de español. Y ahí es donde nosotros, todo mundo, nos friqueamos, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es que usted se sienta confident, ¿verdad? Que usted pueda abordar, preguntar, decir, repetir, ¿verdad? Y yo siempre digo paniquear con estilo, ¿verdad? Y si usted no sabe nada, you know how to ask. Tú sabes cómo preguntarlo, ¿verdad? Bueno, solamente esto eran los par de minutitos. Si usted no tiene ninguna otra pregunta, well, thank you very much. Estamos bien, la clase está dinámica, no es aburrida, pues se entiende también el inglés que ustedes hablan, lo hablan suave, lento, y se entiende. Thank you so much. I really appreciate. Bueno, muchísimas gracias. Si no tiene alguna otra pregunta, well, thank you so much and I'll see you on Monday. Estamos bien. Solo que estoy viendo con la encargada de la plataforma, de que ya tengo las 2 semanas que vamos de clases, no la he podido descargar y no nos dicen cómo descargarla. Vaya, en ese caso, qué buena pregunta. En ese caso, si gusta, yo le puedo mandar un videito.
Yo le puedo mandar dos videos. Si usted me podría escribirme, por favor, aparte, si me escribe aparte en WhatsApp, le voy a pasar un link de un video en YouTube para cómo poder instalar la plataforma, cómo poder accesar la plataforma. Y usted tiene Huawei, ¿vea? Según veo. Sí, tengo un Huawei. Y no sé si usted tiene el Play Store. ¿Será que tiene Play Store de Google? ¿Usted? Sí, tengo Google y el Play Store. Si tiene Play Store, cuando se vaya al Play Store en search o en búsqueda, usted tiene que darle ahí inglés corporativo y le va a dar el link de la plataforma, ¿vea? Inglés corporativo. Cuando usted se meta en inglés corporativo y descargue la plataforma, usted va a tener que entrar con su correo electrónico y la contraseña 12345. Eso es todo lo que tiene. Esos son todos los pasos que vamos a hacer. Esos pasos los hice a comenzar el curso. Pero igual, voy a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. Y si tiene alguna pregunta o le causa algún tipo de problema, vea, le voy a pedir de favor que me escriba aparte y me diga, hey, soy Adán Asensio, para que yo le mande los links de los videos y usted lo pueda ver para que se le haga más fácil, ¿ok? Sí, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Adán. Si no tienes ninguna otra pregunta, nos vemos el lunes. Feliz noche. Feliz noche. Bye bye. Okay.